datos tiene tu organización? Quiero que te respondas tú mismo. ¿Cuántas bases de datos tiene tu organización? ¿Cómo haces para amasar esa información? ¿Cómo haces para capturar los leads? ¿Y qué haces después de capturar estos leads? O sea, ¿qué filtros tienes? ¿Cómo los aplicas? ¿Cómo los dominas? ¿Cuál es ese hilo conductor de la toma de decisiones? Lo hemos dicho mucho. Y siempre que vamos a hablar de términos futuristas, este tema siempre va a salir. ¿Qué haces con esa información? ¿Para qué la amasas? Porque es que una cosa es que la puedas capturar, pero la dejas ahí. La dejas ahí en una nube, en tu computador, en una libreta, no sé. Pero el que tiene la información tiene el poder. Lo hemos dicho mucho. Y es una de las fuentes importantes para poder tener esa visión futurista y poder tomar decisiones, amigos emprendedores. Ojo con la diferencia de bases de datos. Vamos a encontrar una base de datos número uno, que son básicamente los interesados. Aquí entra mucha basura, aquí entra mucha gente que únicamente entra a chismear, a ver qué es lo que estás haciendo, porque alguna de tus promociones, alguna de tus publicaciones que pautaste o de manera orgánica le generó interés y va a ingresar a tu base de datos. Vamos a tener una base de datos número 2, y por eso va por niveles, que es un comprador inicial. Y aquí vamos a tener un B2B, donde vamos a poder ampliar los leads. Por eso hay que ir automatizando, porque cuando tú te entras en esa era de digitalización exponencial, tú no eres capaz de atender la cantidad de leads que te puedan entregar y que te puedan poner a tu entera disposición. Es poder tener esa base de datos y poderlos capturar como comprador inicial. Vamos a tener una base de datos número 3, que es lo que vas a hacer con Google Ads. Cómo poderlos manejar y cómo poderlos reestructurar y poderlos entrar de manera automática a hacer esos filtros, a hacer esos funnels. Ya hemos hablado de cómo poder hacer esos funnels. De esta manera, al obtener estas tres bases de datos, vamos a poder entrar en unos compradores desarrollados con fuente amplia de que sean potenciales para poderlos capturar y poderlos atender como debe de ser. Ojo, porque es que si tú estás únicamente en la base de datos 1, que es lo que a todos les pasa, es muy complejo poderlo redireccionar y poderlo entender. Entonces tienes que segmentarlos y tienes que filtrarlos. Para eso hay que hacer uso de la inteligencia artificial, por eso tenemos que instalar CRMs. Ojo, hay CRMs gratis, hay CRMs que realmente son muy económicos para, a medida que vamos avanzando, los podemos ir robusteciendo, pero por lo menos dar ese primer paso de que esta tecnología artificial existe y la podemos aplicar y la podemos dominar en nuestros proyectos.